Quizá una de las características de mi trabajo y que hace honor a mi personalidad es la sospecha. O sea, me dedico quizá pues por inquietud o por interés a preguntarme siempre por qué, el porqué del porqué, etcétera, ¿no? Y esa sospecha me lleva a interrogarme siempre sobre las cosas que nos rodean, que consideramos normales, asumidas, y que sin embargo nos conforman, nos normalizan y evidentemente nos controlan de forma hasta inconsciente, ¿no? En concreto, estamos hablando de una obra que pertenece a una serie que a la vez pertenece a una serie de trabajos en las que analizo el arte y su relación con la sociedad, su relación con el poder y los múltiples derivados que se ocasionan, ¿no? Trato también de demostrar que esa estética que nos parece tan lejana, tan decimonónica, nos ha atravesado constantemente toda nuestra cultura, nos ha normalizado y sigue vigente en el cine, en la publicidad, con los mismos conceptos, es decir, hombres con poder, jóvenes, deportistas o soldados, varones ancianos próceres de la patria. El papel de la mujer está claro que solo aparecen en las esculturas clásicas hasta los 20 años, hasta una edad de procrear, por decirlo de alguna forma, y por supuesto reflejan unas mujeres burguesas o aristocráticas, no trabajadoras. O sea, sus formas son de clase alta, que no han trabajado. Todo este tipo de demostraciones, asumir eso como belleza, pues hace que evidentemente no se adapten a un concepto de vida como el que creemos, en el que queremos vivir, ¿no? Y para mí era un deber, pues, retocar o adaptar todas estas figuras que a la vez denunciaban la situación contemporánea, que es muy similar, ¿no? Con leves retoques, en algunos casos, pues, como el de la obra que nos ocupa, me parece que he retocado 20 gramos de la figura, resulta que todo el esquema de poder se cae. El discóbolo ha sido un símbolo a lo largo de los siglos, bueno, desde su descubrimiento, y uno de los ejemplos de ese símbolo de poder se cumple en el caso del periodo nazi, en el que, por ejemplo, Hitler mandó comprar esta figura a toda costa para presentarla en Múnich el año previo a las Olimpiadas de Berlín. Poniendo como ejemplo esta figura, trataba de demostrar la supremacía de la raza aria sobre las demás. Es toda una ironía que en esas Olimpiadas la mayoría de las pruebas de atletismo las ganara un atleta negro norteafricano, Jesse Owen, que por cierto, al volver a su patria no lo recibió ni el alcalde de su pueblo y por supuesto volvió a los autobuses a la zona de negros en Estados Unidos. Es decir, que aquí no se libra nadie, ¿no? Otras piezas de esta serie, pues ya digo, demuestran cómo, por ejemplo, una mujer embarazada nunca ha estado representada, y menos en esos clásicos. Hay estadios de la vida que se nos roban, como la vejez, la muerte, están casi prohibidos en estos ideales, ¿no? Y bueno, por eso quizá han sido usados estas figuras, sobre todo en los fascismos. Vuelvo a insistir que pensamos que en el siglo XX y a estas alturas no nos atraviesa esa forma de mirar, esos cánones, pero no es verdad. O sea, en publicidad, en cine, se siguen reproduciendo los mismos esquemas de varón con poder, mujer más joven, por supuesto, poder blanco en casi todos lados, ¿no? Y por supuesto, la parte oscura, o que consideramos oscura, pero que la vida es así, como otros cuerpos con otras formas, pues más gruesos, más bajos, más tal, nunca han estado representados, o por lo menos en las revistas están prohibidas, o no son el ideal, pues creía que tenía el deber también de adaptar estas figuras a estas nuevas formas de vida, ¿no? Todo canon visual, todo canon estético, no deja de ser un canon moral y una norma y una forma de poder, de establecer un poder. Viene de una época en la que evidentemente un pueblo manifestaba su poder en esas figuras, una supremacía de un pueblo sobre los demás, hasta tal extremo que no solo negros, otras razas, mujeres no estaban representados, sino si los representaban eran como esclavos o como
soldados vencidos, etcétera, todo este tipo de cosas que achirrían nos demuestran a los espectadores que no vivimos como creemos vivir ni con la libertad que creemos vivir. Es decir, quiero mostrar esas pequeñas normas, que no son tan pequeñas, que nos atraviesan y que, como todo canon, sea religioso, moral o legal, pues es una norma de forma de vida y de comportamiento.